Bueno, y como cada miércoles está Carlitos Lara en los estudios del canal. Carlos, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido, buenas noches. A vos, bueno. Como veo que viniste con cosas, sí, por ahí. Por eso me decía a mí, pero también estoy acá con estructura. Sí. Vamos a ver que tome la cámara. Mucha gente se estará preguntando. Esta es una estructura geométrica. Sí. Y le quiero contar que estas estructuras se arman con... Se puede armar con esto que tengo acá en la mano, Diego. Papel. Con papel. Ahora vos me decís cómo el papel puede soportar hasta 150 kilos. Es lo que seguramente la gente se está preguntando, ¿no? Puedo armar tranquilamente, empiezo a armar unos rollitos, ¿no es cierto? Vas armando así, que traten de tener lo menos posible aire acá. Bien y concentrado. Después vas a, claro, hizo... bien concentrado todo. Y después vas armando una estructura. ¿Qué necesitas para esto? Papel de diario, de revista, o una hoja 4, por ejemplo, como en este caso. Y necesitas plasticola y silicona, pero generalmente dice que se recomienda que esto se te pueda pegar con silicona. Son estructuras geométricas. Después vamos a demostrar que aguanta por lo menos hasta 130 kilos esto. Yo cumplo, el requisito. ¿Vos cumplís? Sí, sí. Bueno, a ver, vamos, si te aguanta vos. A mí me aguantó, ya vamos a demostrar, porque lo hicimos también con las chicas de la Escuela Técnica Número 1, maestro Humberto Samuel Luna. Estuvimos en Perico y hablamos justamente con Natalie Gutiérrez, que ella nos explica cómo es todo este procedimiento para llegar a obtener estas estructuras que tienen una gran resistencia, y ustedes van a conocer con qué se trabaja. Vamos. Esta estructura, lo primero que tenemos que empezar a trabajar, tenemos que conseguir esto. Ajá. Y esto lo hacemos solamente con papel y con plasticola o silicona o alguna otra cosa que sirva para pegar. Bueno, ahí los chicos están haciendo los palitos, ¿eh? Se hacen de esa forma. Ajá. Tenemos que tratar de que los palitos queden los más duros posible. O sea, si le tenemos que hacer una y otra capa de papel, la hacemos. Y tenemos que tratar de que quede sin aire en el pocito que nos queda acá. El papel puede ser cualquier tipo de papel. Por ejemplo, ahora estamos haciendo con hojas A4. O también puede ser papel de diario, de revistas, no importa. Después de que ya van armando los palitos, tenemos que ir ensamblándola como se ve acá. Primero tenemos que empezar armando la base. Y preferiblemente, ya cuando comenzamos a ensamblar los palitos, es preferible pegarlo con silicona. Uh-huh. Ya que, bueno, pega mejor, digamos. O sea, mejor la silicona que en este caso la plasticola. Claro. Y bueno, y así tendríamos que ir haciendo esto sucesivamente. Y bueno, y ahí ya vamos, o si queremos hacer más grande la estructura, bueno, vamos aumentando los más palitos. Bueno, ahí está la explicación. Sí. Necesitas papel de diario, revista, o si querés hoja 4, silicona y plasticola, y armas esto y vas armando primero la base. Lo que tenés que hacer, vamos a mostrar con esta. A ver, vos tenés que armar primero una base. Cuando vas armando la base, vas colocando los otros palitos, ¿me entendés? Vas formando como especie de pirámide. Claro, usted lo puede hacer en su casa si quiere, ¿eh? A los chicos. El papel estén reciclado. Sí, cualquier papel. Querés sí. agarrar un papel de una revista o de un diario y empezás a armar. Pero tenés que tener también, acordate, silicona, que es más recomendable que la plasticola, ¿eh? En este caso. Y después lo que tenés que hacer es pegando estos palitos. Entonces vos vas a ver que se forman figuras geométricas. Nosotros hicimos algunas imágenes. Fíjate que, a ver, si nos puede mostrar el director, de las pruebas que hicimos, casualmente. Ahí están armándolo, mirá. Con estas, claro, ahí está armando. Pero después hicimos también las pruebas. ¿Vos te subiste? Yo me animé a subir. ¿A cuál? ¿130 o 150? Creo que a las dos subí. A ver, vamos a ver qué nos muestra el director. Porque mirá, ponen una tabla. Sí. Ahí estamos haciendo la demostración. Ahí están subiendo, hay dos chicas las que suben. Sí. Suben dos, fíjate, en esta que yo tengo acá, que está a mi derecha. Es si se quedan arriba. Bueno, ahí está, mira, ¿ves? Quedan las dos. Todo es papel.
No hay otro elemento, porque uno está pensando, pero habrá algo, claro. Un hierro, algo. No, nada, todo es papel. Estas son estructuras de papel, todo esto se hace en la Escuela Técnica Maestro Samuel Luna de Perico, que está a cargo del profesor Marcelino Argota, a quien agradecemos, obviamente. Un capo el profe, porque hay una ingeniería, un conocimiento detrás de esto. Sí, sí. En el balance. Exactamente. Bueno, y ahora, para terminar con esta experiencia, ¿qué te parece, Diego? ¿Te animás vos? ¿Lo hacemos en vivo? ¿Vos estás seguro, Carlos? Mirá yo, que esto, yo estoy seguro, estoy convencido. Esto no lo cubre el RT. No lo cubre. tenemos bueno, hinchada vamos. Y todo. A ver, tomá. Esto va al piso, entonces. Confianza, piso, primero que nada, confianza. Ya sabe, lo único que se utiliza es papel, silicona, o en todo caso puede usar plasticola. Y después, bueno, lo que sí hay que tratar de tener son los palitos que se arman. Aquí voy a demostrar, total, esta hoja ya no la voy a usar. Bueno, yo voy poniendo, ¿eh? Usted va haciendo así, ¿no es cierto? Y va armando los palitos. Que trate de que no tenga acá nada de aire. Y después tiene que armar los palitos que sean todos el mismo tamaño y empezar a hacer la figura geométrica. Bueno, no vamos a poner música en suspenso, porque evidentemente ya hemos hecho una demostración y hemos visto que ahí soporta, ¿no? Bueno, pero esas eran dos chicas de... En una subieron tres 30 chicas. 30 kilos cada una. No, no, 50 y algo cada una. Tres lograron subir en una. Yo te cuento porque hay inclusive imágenes. Esta panza tiene lo suyo también. También, ¿no? Bueno, a ver, Diego, tranquilo. Bueno, como diré... Sí, ahí para que puedas agarrar equilibrio. Está subiendo, Diego, a ver si soporta todas las estructuras de papel. 3, 2, sí. Son pruebas de resistencia, dale. Vamos. Ah, perfecto. Ah, muy bien. Ahí está. Hay un aplauso. Muy bien, bueno. Diego. ¿Cómo se llama el profe, Carlos? El profe se llama Marcelino Argota, es de la Escuela Técnica número 1, Maestro Samuel Luna de Perico. Y la alumna que habló fue Natalí Gutiérrez. Gran aprendizaje, porque esto es una estructura pequeña, pero puede replicarse a grande escala, ¿no? A grande escala, claro. Esto después sirve, obviamente, para ser incorporado. Es una técnica, porque los chicos aprenden todo este tipo de manejo de estructura. Entonces, por eso que ves, son figuras geométricas. Este puede alcanzar tranquilamente 150 kilos, más o menos, este que está acá. Estoy en los márgenes. No, algo. Estás dentro de los márgenes, la verdad, como para hacer una prueba, y creo que vos lo demostraste, Diego, así que te agradezco. Muchas gracias, Carlos. Por favor, será hasta el próximo miércoles. Próximo miércoles, exactamente.